ANSES emitió una importante alerta por estafas. Mira lo que comunicó el organismo. La ANSES lanzó un comunicado en respuesta a las estafas detectadas recientemente. Aquí te contamos los detalles. La Administración Nacional de la Seguridad Social alertó que, debido a la gran cantidad de denuncias recibidas por intentos de estafas de personas que se hacen pasar por empleados del organismo, recuerda que en ningún caso se comunican para pedir códigos QR, datos bancarios ni claves personales, ya sea por WhatsApp, de manera personal, telefónica, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Además, el organismo previsional recomendó que en estos casos se ignore y denuncie cualquier actividad y difusión que remita a formularios sospechosos, no verificables, y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web que no sea anses.gov.ar. ANSES, canales oficiales. El organismo previsional explicó en el comunicado que los canales oficiales de atención operan en un entorno seguro al que solo se accede de manera personal con CUIL y clave de la Seguridad Social, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada por cada ciudadano. Además, ANSES recordó que desde sus canales oficiales se puede validar la identificación del personal del organismo que se presenta en el domicilio, mediante un código validador que confirma su identidad. ¿Cómo denunciar una estafa en ANSES? Estos son los canales habilitados para hacer una denuncia. Por Internet, ingresando en Mi ANSES, Denuncias y Reclamos, Hacer una denuncia, mediante la app Mi ANSES desde el celular,